Buenas tardes a todos. Hi guys. What are you going to say in Spanish? En español. Hola niños y niñas. Hola. Okay. Entonces hoy vamos a leer el libro ¿Qué construiremos hoy? Hoy. Y el autor se llama Catherine Durgen Bruce. Ok. Leye. ¿Qué? ¿Qué? Construiremos hoy. Hoy. La siguiente página. Ok. Dice así. ¿Qué construiremos hoy? Hoy. ¿Qué miras, CJ? ¿Una caja de cereal? Sí. ¿Un platillo hondo? ¿Leche? Leche. ¿Y agua? Agua. Y los niños andan pensando. Están pensando de qué van a construir hoy. Ah, sí. La niña anda así. Así anda la niña. Ok. Sí, el niño anda así. Ok. La siguiente página. Así se mira. Oh. Perdón. ¡Au! 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 ¡Sí! Ok. Dice así. Mami, Ok, déjeme leer. Dice así. ¿Qué tal una fortaleza en lo profundo del Amazonas? Ok. Leye. ¿Qué tal una fortaleza en lo profundo del Amazonas? Y se mira la siguiente página. Okay. Dice así. Hay una selva allá afuera. Okay. Vamos a la siguiente página. Dice. No, la siguiente página. Así es. Space. Are you gonna go lay down? Okay. Así se mira la siguiente página. Okay. Oh, un barco. Iza la vela. Mamá, vamos a cruzar los siete mares. La siguiente página. Okay, la siguiente página. Okay. Y dice así. Sí, miras a mamá subiendo. Y el niño está manejando el barco. Mom. El perro está nadando en el océano. Sí, ayuda, ayuda, dice el perro. Tierra a la vista. Ahora parece que se están imaginando otra cosa. Otro viaje. ¿En dónde será este sitio? Okay. Ok. Dicen, en una nave espacial podemos explorar la galaxia. Cuenta regresiva para despegar. 10, 9, 8, 7. Y vámonos. ¿En dónde están ahora?
Saldremos de este mundo. Se miran que están en espacial. Se mira la luna, la tierra, astronautas. Vamos al siguiente. Ok, Jay. ¿Qué miras en esta página? ¿Miras una sombría? ¿Un caballo de madera? ¿Una sábana? Y mamá dice así. Construyamos un establo y trabajemos en la granja. Llegas justo a tiempo, mamá. Los pollos tienen hambre. Y lee. Construyamos un establo y trabajamos en la granja. Llegas justo a tiempo, mamá. Okay. Vamos al siguiente. ¡Wow! Parece que se imaginaron. ¿Qué se imaginaron? La vida en la granja es ideal para mí. Ah, parece un rancho. Hay un caballo, una gallina. Mamá dándole comida a las gallinas. Está recogiendo huevos también. Ah, sí. El perro anda durmiendo. Ok. Ok. La siguiente página. Ok. Mi niño dice que debemos de estar calladitos porque hay un perro durmiendo. Ok. ¿Qué tal si construimos un submarino? Lleva el periscopio. ¿Qué ves? El periscopio. ¿Qué vemos? No. A ver qué se imaginaron esta vez. ¡Increíble! ¡Wow! Están abajo en el océano, adentro de un submarino. En un submarino amarillo. Y hay varios peces de varios colores. Naranjado. Azul. Rosado. Amarillo. Ya dije amarillo, ¿verdad? Ah, no. Amarillo. Café. Y varios otros animales. Dice así. ¿Qué tal si agregamos un puente levadizo y un foso? Ah, parece que se están imaginando un castillo. Miran el caballo. Miran las torres del castillo. Y el puente. ¡Oh, sí!
Lo pensé muy bien. No, esta vez el perro no está durmiendo, está despierto. Ok, entonces, bienvenido a nuestro castillo, valiente caballero. Bueno, en este caso es caballera, porque es la mamá. Ok, vamos a la siguiente página. Oh, ya es tiempo de limpiar. Ok, dice, es hora de guardar nuestros materiales para la noche. Los podemos acarrear en este vagón cubierto. Entonces aquí se mira que andan limpiando. Ya es tiempo para dormir. ¿Sabes qué? Yo me imaginaba una recámara con una cama, almohadas y osos de peluche. Pero no, están en una ciudad. En una ciudad pequeña. Y dice así, ciudad de ensueño. Ahora pensamos que vamos a construir mañana. Entonces mañana va a ser otro día para construir algo más. Fin. Y se acabó este libro. EJ, di gracias. Por estar con nosotros. Y los vemos para el próximo leyenda.